escándalo tremendo para no hacerla tan larga. A ver, luchaste con él y ganaste también. Qué tremendo eres un luchador con máscara. Porque le ganaste a Esaú y le ganaste a Labán y has ganado toda tu vida los pleitos, gloria al Señor. Pero adentro de esa máscara estás triste. Atrás de esa máscara, aleluya, hay desesperación. Atrás de esa máscara hay heridas espirituales que te han marcado la vida. Atrás de esa máscara hay nerviosidad. Atrás de esa máscara tú sabes bien que no eres nadie. Atrás de esa máscara te estás desmoronando tú solo y estás casi a caer al piso y no sabes ni quién eres siquiera. ¡Quítate la máscara! Por favor, déjales de aplaudir. Mira, su hermano, y hágale así. ¡Gloria! ¡Aleluya! 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 ¡Santo Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Espíritu Santo baja sobre el profeta Amós. Capítulo 9, versículo 5. Y le dice: el Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra y se derrite. Aleluya. Muy acá, ¿no? ¿Ah? Muy poderoso, ¿no? Yo tengo tres mujeres, soy un machote, por favor. Tengo tantas becas, que tantos grados que me he sacado en el UTV, en el colegio, en la universidad. Soy un cerebro, usted supiera. Así. Nomás es una máscara. Cuando te viene la prueba y la lucha y estás a punto de tronar, estás llorando como una niña arrodillada en tu cama, clamando a aquel que todo lo puede, que con un toque solamente puede derretir la prueba y la lucha por la que estás pasando. Yes. El Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra y se derretirá, y llorarán todos los que en ella moran, y subirán toda como un río, y subirá toda como un río, y hundiráse luego como el río de Egipto. Cuando toca la tierra, se derrite. Y el Señor me animó a ponerle así. Sí, el primer título que el Señor me dio, porque yo empiezo a meditar por días sobre esto. Y si no lo logras, pues de modo, cosa tuya, ¿me entiendes? Pero el Señor me mete a estudiar su palabra por días para darte eso a ti. Y es una tristeza que lo desprecies. Alabado sea el Señor. Sí, ¿me entiendes? Pero míreme, el Señor, estaba meditando sobre luchando contra Dios. Pero dije, no, quítate la máscara mejor. ¿Verdad? Porque muchos de los que estamos aquí presentes, que están en la televisión, en el radio, que me oyen, gloria al Señor, no saben exactamente bien. Piensan que son ellos, que es su personalidad, son sus hábitos, son sus costumbres, son los estudios, es todo eso, ¿me entienden? Y no es nada más que una máscara que se están poniendo y están luchando contra Dios. Entonces el Señor se forza. Sí, uno lo forza a arrinconarnos, decimos nosotros los latinos, a ponernos entre la espada y la pared, a llevarnos primero que todo a un lugar de lucha, a un ring de lucha que implica soledad. Y los más grandes filósofos del mundo dicen que el mayor porciento de los suicidios y ¿me entiendes? Es por causa de la soledad. Puede tener millones de dólares y comprar las mujeres y la carne y el vino y todo lo mejor, pero cuando está solo, tronando ya de tanta cocaína, de tanta heroína, de tanto pecado, entonces el alma se siente desnuda, el alma se siente vacía,
y está siempre el espíritu de soledad en la persona. Si nuestro corazón es como un rompecabezas, rompecabezas, y la única parte que falta en el corazón es la parte que tiene la figura de Jesucristo. Entonces el hombre le pone una botella, le pone un anillo de oro, le pone un libro, le pone todo, no entra, no encaja, no entra. Cuando agarras la figura de Cristo y la pones, cuando la pones la figura, ¡pum! El toque del Señor, dice, esto es lo que andaba buscando. Naga. Glorifico a Dios porque está Jairo aquí. Andaba ministrando en una iglesia bautista, metodista, en Harlingen. Ayer en una bautista, el viernes aquí en Brownsville. Mire cómo el Señor lo está llevando, diferentes denominaciones. Eso es lo que hace la oración. Te platicaba que hubo ocho jóvenes salvos el primer día. Pero ahorita que trae, qué noticias trae, gloria al Señor. Pero le gusta, gloria al Señor, meterse con Dios, clamar al Señor, tocar el manto del Señor. Regresando a lo mismo. Entonces el Señor tiene, lo forzamos a que nos a una soledad. El versículo 24 dice: y así quedó Jacob solo. Digan solo todos. Solo. Digan todos solo. Solo. Amén. En el vado de Jaboc. Y es al revés, Jacob. En el vado de Jaboc quedó solo. Sí, escúcheme bien porque aquí hay algo interesante. Los vados, quiero que entiendan qué es un vado. ¿Ok? Para los que pescan, de que vamos a los ríos y eso. El río puede estar bien hondo, bien hondo, bien hondo, bien hondo, bien hondo, y se va haciendo más ralito. Hasta que llega un momentito, así llega un lugarcito. A mí me han dicho que por el río Bravo, un lugarcito así donde pasas a pie, nomás con la agüita hasta aquí. Aleluya. ¿Me entiendes? Ese es un vado. ¿Está bien? Compréndame. Aleluya. Compréndame. Fíjese bien. Gracias, papá, gracias. La guerra no está en lo hondo. Es cuando andas todo seco, en lo bajito. Uy, gracias, papá. Amén. Entonces, los vados eran un punto estratégico y blancos para un ejército conquistador. Cuando iban a la guerra, y te puedo dar más de, creo que son 6 a 7 textos donde habla cómo los ejércitos, cuando iban a la guerra contra otro país o algo, se iban al río donde estaba la guardarraya y se iban al vado. Aleluya. ¿Por qué? Porque en el vado cruzaba un ejército de un punto a otro, era estratégico, con más facilidad. Aleluya. Si tu lucha principal no está en lo hondo, está en el vado. En el vado es donde los ejércitos satánicos quieren cruzar para posesionarte. Por eso, una persona, la mayoría de las veces, cuando una persona es posesionada y después de andar brincando y saltando y tocando y enseñando y predicando lo que tú quieras, en los momentos más bajos, en el vado, es cuando se le meten los demonios y de repente salen con cada idiotez. Aleluya. Fíjese que el ministro fulano cayó y se fue con la secre. Y cuando analizan la vida de ese ministro, tenía más de 6 meses sin orar. Aleluya. Santo. Aleluya. Cuando se subía al